chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Rojo Espectro. Estamos aquí en Ciudad Verde. Hoy vamos a comenzar nuestra travesía por la calle Victoria. Bueno, a comenzar y seguramente terminar nuestra travesía por la calle Victoria. Pero antes, chicos, se han incorporado dos nuevos Pokémon al equipo. Vamos a verlo ya, porque tenemos a José Ángel con el incienso marino. Bueno, José Ángel, lo conocemos desde el principio, ¿no? Seguimos teniendo a The Rock, nuestro Regirock, nuestro legendario, aquí a tope. Tenemos a Ausencio y tenemos a Cerviño, ¿vale? Estos son los cuatro que yo dije que eran fijos. Y a partir de aquí he incluido dos Pokémon nuevos al equipo. El primero de ellos, lo vamos a ver ahora mismo, es Morata, es Walrein. ¿Por qué? Pues porque sí, me ha molado Walrein. Mirad las estadísticas que tiene. Más de 100 en ataque, defensa, ataque especial y defensa especial. No es rápido, pero tampoco lo necesita. La habilidad no es buena, es espesura. Bueno, a ver, si es buena, no es buena. Es la habilidad de los iniciales de tipo planta. Yo no tengo ningún ataque de tipo planta con este Pokémon. Pero sí que tiene recuperación, tiene electrocañón, tiene surf, tiene rayo hielo y además le he puesto los restos. Este Pokémon viene aquí a liarla. Este viene aquí a liarla. Es que es un set de movimientos brutal. Es buenísimo. Y después tenemos a Venegas. Así de primera se ha metido a Venegas. Quiero probarlo, ¿vale? Porque no le hemos dado la oportunidad a esa estrategia, ¿no? Pero tengo la sensación de que es una estrategia. Voy a bajar un poco el volumen. Tengo la sensación de que es una estrategia que nos puede servir para ganar cualquier combate. Tengo la sensación de que es una estrategia para coger y pasarme lo que queda de juego con este Pokémon. Sacarlo de primera, eso es un Pokémon rápido. Empezar a meter, meter un Sonífero del primer turno y empezar a meter dobles equipos y se hace el combate. Y se hace el combate contra quien sea. Es que tengo esa sensación de que este Pokémon es imparable, ¿vale? Aún así, esa sensación hay que confirmarla, ¿vale? Y lo que vamos a hacer hoy es confirmarle a la calle Victoria. Vamos a probarlo un poco, que no me gusta. Hay más opciones, ¿vale? He entrenado, vamos. No, lo voy a enseñar. He puesto a todos al 50, ¿vale? Están todos al 50, ¿vale? Todos los que creo que podrían entrar al equipo, ¿no? Huntail, Machamp, Grumpig, Crobat, Raichu, ¿no? Estos tres los hemos tenido en el equipo. Los hemos tenido en el equipo hasta ahora. Mook, Nidoking, Exeggutor, Vileplume, Pidgeot, Milotic, Slowking, Cacture, Armaldo, Blastoise, Houndoom y Gardevoir. Blastoise, que es otro que tuvimos en el equipo también en su momento. Este Blastoise tiene piel tosca, no sé si el que teníamos nosotros también, no lo recuerdo, creo que no. Y este Blastoise no tiene tan buenos ataques. No tiene tan buenos ataques como el otro. Pero aún así, si decidiese ponerlo, es un Pokémon de la hostia. Después, ¿cuáles me gustan? El Gardevoir no ha aprendido buenos ataques. No ha aprendido buenos ataques el Gardevoir, por eso no me ha gustado. Me gusta Armaldo. Mira las estadísticas de Armaldo. 98 en defensa especial, 117 en defensa física, 152 de ataque físico. Y tiene después el Poder Pasado y el Mega Corno, que son los dos con estaba a favor de tipo Roca y Bicho. Armaldo me gusta. Después Cacture tiene malas defensas, aunque tiene buen set, pero tiene malas defensas. Así que en ese sentido no me convence mucho. Felipe, la Tormenta de Arena no me gusta mucho y después tampoco tiene grandes ataques, ¿no? Porque al final el Surf, joder, lo tenemos muy visto, ¿no? Tapado, este Milotic, no está mal, pero es otro tipo agua, al final tiene Salpicar, vale, tiene el Psíquico. El Psíquico es interesante, eso sí, pero bueno, lo he dejado fuera porque es otro tipo agua. El Pidgeot, ¿no? Pidgeot, sinceramente, ¿no? El Vileplume tiene cositas, tiene Colmillo Venenoso, tiene Terremoto, tiene Hoja Aguda. El Vileplume tiene cositas y es uno de los grandes candidatos a sustituir a Venegas, y veo que no me convence mucho esa estrategia. Porque Venegas es para usar esa estrategia única, no es para otra cosa. El Exeutor, Chichos, también... los Chichos también tienen su cosa, ¿eh? Tienen el recurrente, tienen el placaje eléctrico, puede recuperarse, tienen las drenadoras, no está nada mal tampoco. Nidoking no tiene grandes defensas, no tiene mal set, pero no tiene grandes defensas y no me convence mucho. El Mook, tampoco está mal el Mook, con Colmillo Venenoso, con el Megacuerno, la imagen, recuperación, no está mal. De William, ¿qué os voy a decir? Tiene mala defensa física, tiene poco PS, pero ahí está, ¿no? Tiene buen ataque y buena velocidad, ¿no? Batman, evidentemente, es uno de los que estaba en el equipo. Tiene Mudar, que es una gran habilidad. No tiene mal set, un ataque veneno, un ataque volador, psicoataque, psíquico y tiene el tóxico. Es el gran candidato, yo creo, para quitar a Venegas del equipo. Y Roncero, tiene mala defensa física, es por eso que lo he quitado. Sinceramente no hay otra razón por la que haya quitado yo a este Pokémon. Tiene mala defensa física, pero tiene un buen set de movimientos, con el puño hielo, la garra dragón, el psíquico y el relajo. Es que es un buen set.
mamadísimo, el Machamp. Ha aprendido Tajo Cruzado, tiene desquite, tiene reflejo, tiene canto mortal. No tiene malas defensas, 99 en ambas, 159 de ataque físico. No está nada mal el Machamp tampoco, Y el Huntail tampoco, si es que el Huntail tampoco, si es que hay Pokémon muy interesantes. Si es que hay Pokémon muy interesantes, ¿no? Entre estos que tenemos aquí en la caja. Vamos a probar un poquito a Venegas. Si veo que no me convence demasiado, buscamos otra alternativa, ¿vale? Pero no está nada mal, tío. No está nada mal lo que tenemos, No está nada mal lo que tenemos. Y lo dicho, pues Venegas, si no me equivoco, está lo he puesto primero, ¿no? Pues lo voy a poner... Bueno, no, voy a dejar a José Ángel porque tendremos que atrapar... todavía queda un par de Pokémon que atrapar, si no me equivoco. Así que... vamos a tirar hacia la ruta 23, que creo que es la siguiente que tenemos ahora atravesando esto. Y después de la calle Victoria, son las dos zonas donde nos queda por atrapar. Las dos últimas zonas donde podremos conseguir un nuevo Pokémon. Sí, esta es la medalla roca. Vale, aquí entramos, ruta 23. Solo podrás entrar aquí si tienes la medalla cascada. Anda, esa es la medalla cascada. Muy bien, puedes pasar. Vale. Hola, buenas. Solo podrás entrar aquí si tienes la medalla trueno. Anda, esa es la medalla trueno. Efectivamente. Vale, repelente ha dejado de hacer efecto. Ahora mismo no voy a poner ninguno. Solo podrás entrar aquí si tienes la medalla arcoiris. Sí, tengo la medalla arcoiris. Y vamos a hacer surf. ¿Atrapa Pokémon con el surf? Hay hierba adelante. Creo que voy a intentar atrapar la hierba de adelante. Por cierto, he cogido todo esto, proteína, hierro, más PS, más PP, calcio. Hay que utilizar esto, Lo he cogido para utilizarlo. ¿Tienes la medalla alma? Sí, tengo la medalla alma. No. He visto ahí verde y digo, puedo ir por ahí. Pero no. Esto siempre ha estado aquí. ¿Hay algún objeto oculto aquí o algo? Ya me extrañaba a mí que esto estuviese aquí sin venir a cuento. Vale, la medalla pantano, la medalla de Sabrina. Que realmente debería ser la de Koga, que ya sabéis que eso está mal. Vale, y aquí tenemos ya la hierba alta. Vamos a ver, la medalla volcán, la séptima medalla de Blaine. Y por último quedaría la medalla tierra, es por aquí a la izquierda. Buah, toda la pinta de que aquí hay un objeto, es una hierba blanca de mierda, pero toda la pinta de que había ahí un objeto. Vale, efectivamente, la medalla tierra para entrar ya en la calle Victoria, chicos. Vale, pues vamos a gastar el repelente y vamos a atrapar un Pokémon. A ver si puede ser que gastemos el repelente y si no, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a gastar estas cositas. Proteína, aquí le podemos subir el ataque físico, que venga bien. Los EVs de ataque físico. Mira, creo que voy a coger a José Ángel y lo voy a chetar al máximo. Tenemos además el más PP. El más PP... Vale, más PP vamos a esperar, Vale, subimos el ataque especial. Perfecto, subimos el ataque especial. De hecho le he subido el ataque físico a José Ángel y no tiene ningún ataque físico. Soy gilipollas. Soy gilipollas. Vale. El más PP. ¿Quién tiene así un ataque de poco PP? El fuego sagrado por aquí o el tóxico. Excavar también tiene poco. Electrocañón. Se lo vamos a dar al electrocañón de Morata, creo yo, Porque además, el electrocañón es un ataque de 50 de precisión. Le vamos a subir los PP, no sé si sube uno, ¿no? Un PP ha subido. Bueno, un PP ha subido. Bueno, pues eso es lo que nos llevamos, chicos. Vamos a gastar el repelente. Vale, el repelente ha dejado de hacer efecto. Chicos, primer Pokémon de ruta, ruta 23. ¿Son las últimas rutas ya? Dios, vale. Tenemos a Golem, Me lo puedo saltar, tenemos a Golem. Segundo Pokémon de ruta, chicos, ruta 23. Hola, buenas tardes. ¿Hay algún Pokémon diferente a Yodo? Tercer Pokémon de ruta, que es ni más ni menos que Ditto. Qué random Ditto, tío. Ditto. Super random esto, No se atrapa. No me toca los huevos, Ditto. Ditto. Voy a atraparlo por hacer la gracia, pero... Ditto es muy random, tío. Ditto es muy random, Es muy, muy random. Lo voy a llamar Boo. Como Majin Boo. Es un poco ese rollo, ¿no? Bueno, Ditto sin más. Ditto sin más, chicos. Pero ahora vamos a entrar a la calle Victoria. Se pone la cosa seria, chicos. Entramos en la calle Victoria. El penúltimo paso antes de llegar a la Liga Pokémon. Y lo primero, atrapar el primer Pokémon de esta calle Victoria. Y el último Pokémon... de Pokémon Rojo Espectro. Imaginaos un Charizard ahora, tío. ¡Primer Pokémon de ruta que es! Azumarill. Por casualidad no tendré yo un Marill, ¿no? No me suena.
No, no me suena, no me suena. Deslumbrar, lo paralizamos. Lo paralizamos. Lo mato de una avalancha mera, no sé si lo mato de una avalancha. Si lo mato de una avalancha mera, pues azumaré la carga. No, no lo mato. De hecho, ni siquiera lo mato de una segunda, a no ser que le haga crítico. Oye, ¿qué pasa con los críticos cuando voy a atrapar Pokémon? Perdí un Beldum por un crítico de mierda, acabo de perder otro Pokémon, en este caso no son Beldum, pero son Azumarill. Y lo he vuelto a perder por un crítico de mierda, otra vez también ha sido el maldito The Rock, ¿eh? The Rock no controla, ¿eh? The Rock no controla, ¿eh? Joder, tío, pues nada, pues adiós Azumarill. Adiós Azumarill, no hay más. Hostias, adiós Azumarill, ¿y qué pasa con la fuerza? No tenemos fuerza, no me jodas. Me estás viniendo a joder, eh. Me estás viniendo a joder, eh. Le puedo quitar la recuperación más barata. En principio puede recuperarla. En principio puede recuperarla. Es que me parece la recuperación interesante para ese Pokémon porque tiene buenas defensas. Así que sin duda me parece algo a tener muy en cuenta esa recuperación. Además hay que llevar los restos. Pero bueno, de momento solo vamos a quitar. Vale. Aquí la primera roca para abrir el primero de los caminos. ¿Aquí hay algo oculto? No. Vale, pues sigamos. Sigamos. Si me la he comido de lleno, vale. Primer entrenador de la calle Victoria. No llevo a Venegas de primera, vale, no pasa nada. Vamos a empezar con un Seeking. Vamos con Garratagón. Cuidado, que aquí los entrenadores de la calle Victoria vienen bien preparados, ¿eh? Más de la mitad de la vida, vale. Hidropulso me ha quitado una mierda. Garratagón y fuera. Flygon. Lo más lógico es sacar a Morata. Vamos a sacar a Morata. Iba a sacar a Venegas para probar la estrategia, pero no es el momento. Un Flygon no es el Pokémon para probar esto. El Seeking sí, el Flygon no. Rayo Hielo. Es más rápido Flygon, vale, me hace detección. Rayo Hielo. Otra detección, falla, Rayo Hielo y al carrer. Pues ahí está Morata, que se estrena reventando un dragón. bien Morata, tío. Me gusta mucho Wolrein. Es que me gusta mucho Wolrein, tío. Vale, siguiente es Wowfet. ¿Wowfet es Pokémon para hacer la estrategia? ¿Por qué no? Probemos a Venegas. Vamos a probarlo, vamos a darle la oportunidad. Vale, ¿la estrategia cuál es? Pues coger y primer turno a dormir. No es buena forma de empezar. 75 de precisión, ¿eh? Y golpe crítico de bola sombra. Vale, y ahora te meto un doble equipo. Se despierta en turno 1 y golpea. Vale, volvemos a dormir. Segundo doble equipo. Vale, sigue dormido. Tercer doble equipo. Y vuelve a golpear. Y me baja la defensa especial. Tócate los huevos, tío. Cuarto doble equipo. Hombre, ha fallado una. Quinto doble equipo. Hombre, ha vuelto a fallar. Vamos a hacer recuperación. Lo dormimos. Y aquí está la estrategia. Cinco doble equipos. ¡Y tiene absorber agua, Wowfet! ¡Vamos! ¡Vamos! Haciendo el gilipollas infinitamente para que el Wowfet tenga absorción agua. Me está vacilando el juego, tío. Me está vacilando el juego, tío. Flipo. En serio, flipo muchísimo. Flipo muchísimo. Vale, está haciendo bola sombra, espérate. Buah, qué vacilada me acaba de pegar el juego, chaval. Qué vacilada me acaba de pegar el juego. He estado perdiendo tiempo como gilipollas. Pero como gilipollas a bestia, a bestia. Vale, pues vamos a salir. Claro, la idea habría sido matarlo de unos cuantos surfs. Y de repente, pues ya tenemos esa subida en evasión. La tenemos para el resto de Pokémon del rival. Pero claro, tiene absorción agua, tío. Esto que tócate los huevos. Está haciendo bola sombra. Vamos a ir con Cerviño mismo, no lo sé, Cerviño mismo. Vamos a tirarle un excavar. Se despierta, le quitamos mitad de la vida. Bola sombra no me quita mucho. Otro excavar y fuera. Swallow. Vale, Swallow no tiene absorción agua, tiene intimidación, me da igual la intimidación. ¿Duermes? ¿Duermes? Perfecto. Y ahora venga, vamos a probar. Uno. Bueno, hace protección, se ha levantado, mira, me da igual. Tres. Tres doble equipo metido,
4. Vale, falla la frustración. Hace protección, yo tengo un quinto. Y empezamos a meter surf. Vale, mitad de la vida, otro surf, protección. Qué pesado el suelo con protección, se queda un PS. Hiperpoción, pero ¿cómo que hiperpoción? Vete al carrer ya, anda, vete al carrer. Milotic, Milotic, tipo agua, ¿eh? Estamos teniendo una suerte. Estamos teniendo una suerte para hacer esto, terrible, ¿eh? Terrible. Surf, madre mía, no le quito una mierda, tío. A la larga me lo cargo. Sí. Me lo cargo porque no me ha golpeado ni una vez. No me ha golpeado ni una vez. ¿La estrategia es interesante? Sí. Pero no para la calle victoria. No para la calle victoria. Es una estrategia interesante quizá para jugar en competitivo. Quizá para jugar un combate competitivo con ese equipo es interesante. Para jugar aquí una partida no. Para jugar aquí el juego normal no es una estrategia interesante. Así que vamos a sacar a este Pokémon ahora mismo, porque es que ya veis que en un combate te quedas sin PPs. En un solo combate te quedas sin PPs. Vale, opción para el equipo. Evidentemente, Ditto, ¿no? A ver, por curiosidad, ¿qué tiene Ditto? Ojo compuesto, aumenta la precisión y tiene disparo lodo, agarre, telépata y alboroto. Sin más. ¿Quién va a traer al equipo? Pues yo creo que Batman. Yo creo que Batman, ¿eh? Aunque Roncero, Roncero tiene también sus cosas, pero bueno, al final Roncero tiene el puño hielo. Tenemos ahora rayo hielo con Morata. Y el psíquico tiene... tiene Batman psicoataque. El Vileplume tampoco es ninguna tontería, ¿eh? Tampoco es ninguna tontería el Vileplume, que tiene terremoto y que tiene la hoja aguda. Tipo planta, no tenemos nada de tipo planta. No es ninguna tontería, ¿eh? Incluso el Armaldo no es ninguna tontería, ¿eh? Un fósil, buenas defensas, megacuerno, poder pasado... No es tontería el Armaldo, ¿eh? No es tontería el Armaldo, ¿eh? El Armaldo, ¿eh? A ver, defensas. 117-98. ¿Y el Crobat? 193. Tiene mejores defensas el Armaldo, ¿eh? Vamos a probar Armaldo, chicos. Venga, sinceramente. La estrategia no es mala. Quizá para la Liga Pokémon en algún combate pudiese ser interesante. Pero... Me parece a mí que no, chicos. Y como me parece que no, pues lo vamos a sacar del equipo y ya está, tío. Quería probarlo, lo hemos probado. Joder, también te digo, hemos tenido mucha mala suerte en ese combate, tío. Entre que uno tiene absorción agua, que me ha sacado un Pokémon de tipo agua. Tampoco hemos tenido suerte, ¿eh? Hay que decir que tampoco hemos tenido suerte. Pero, vamos a probar a Armaldo, a Real. Real hasta la muerte. Y a ver qué tal. ¿Que no nos gusta Armaldo? Yo creo que sí nos va a gustar, pero si no nos gustase... Vaya, volvemos a Crobat y ya está. Crobat ha sido un gran Pokémon, ¿eh? Y Crobat... podría seguir en el equipo perfectamente. Pero bueno, he decidido cambiar un poco. Este Pokémon tiene ataques de tipo bicho interesantes para los psíquicos. Es que para los psíquicos no teníamos nada, prácticamente. Éramos débiles, éramos bastante débiles al tipo psíquico. Y con Armaldo ahora no lo somos. Y eso es importante, eso hay que tenerlo en cuenta. Y después con el tipo roca también metemos a varios tipos, ¿no? Así que creo que es un doble tipo muy interesante, que tiene buenos ataques, poder pasado y mega cuerno. Y a partir de ahí pues vamos a ver cómo se desempeña en el equipo y en los combates que vayamos teniendo durante la calle victoria. Sabía que había un objeto oculto, lo que no sabía es que era una poción de mierda. No sabías que era una poción de mierda. Vale, aquí hay dos objetos, chicos. No se pueden coger los dos. Así que cogemos este. Látigo cepa. Joder, llevo todo el juego queriendo tener un ataque de tipo planta, pero claro. No un látigo cepa que tiene 45 de fuerza. Es que no. Vale, vamos a enfrentarnos a este entrenador, chicos. Entrenador guay. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tiene 5 Pokémon Beedrill. Beedrill, ¿cuánto tiempo, tío? Puño fuego. Batallo. Mofa, me da igual la mofa. Pesaditos con las hiperpociones, entrenador guay. Pesaditos. Estáis pesaditos, Meganium. Seguimos. Puño fuego. Más de la mitad, vale, más de la mitad, ¿qué hace? Danza espada, vale, me da igual la danza espada. Chao. Córsola. Tipo planta, pues no tenemos absolutamente nada. No tenemos absolutamente nada. No le puedo hacer nada a este Córsola. O casi nada. Vamos con Cerviño. Me intimida, en serio me intimida un Córsola, tío. Llovizna, venga, fuera.
Swampert, cuidado Swampert, eh. Cuidado Swampert, eh. Cuidado Swampert, agua-tierra. Swampert, agua-tierra, es que es un problema de Swampert, eh. ¿Qué le hago yo al Swampert, tío? El surf es neutro. El surf es neutro y la garra dragón, bueno, la garra dragón le puede meter. Vale, está lloviendo, yo creo que a lo mejor es surf. Creo que a lo mejor es surf, es neutro. A verlo, más de la mitad, por favor. Vale, más de la mitad. Buf, casi que se lo carga, el hueso moral lo falla, perfecto. Vale, Cashform, tipo normal. A este le podemos meter una buena hostia aquí con avalancha. Golpe. No me debería quitar mucho, no me quita mucha avalancha. No lo matamos. De otro sí. Vale, pues ahí queda, chicos. Ahí queda. Vamos a subir y bajar para venir por aquí y coger ahora el otro objeto. Antes hemos cogido la MT, que era látigo cepa. Y ahora vamos a ver qué es esto. Repelente, tío. He perdido el tiempo bajando para un repelente. ¿Cuántos repelentes me he encontrado, tío? En objetos ocultos y en objetos normales durante el juego, tío. Es increíble. Es increíble la cantidad de repelentes que he encontrado. Vale, vamos a mover esta roca. Vamos a mover esta roca y vamos a olvidarnos de los... malditos repelentes, tío. Se han colado, que flipas. ¡Hola, señor Gerdeka! ¿Qué tal? Tres Pokémon empieza con Illumis. Puño fuego. Aguanta un PS. Me empezáis a molestar, los que os quedáis a un PS. Me empezáis a molestar, No, no quiero reciclaje. Dragonite. Morata. Morata le mete por 4. ¿Somos más lentos? No, somos más rápidos. Pues ya está. Kingler. Vamos a ver el electrocañón. 50 de precisión. ¡Le da! ¡Le da! Y se lo carga. ¡Sí! Bueno, 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 bueno. Cuidado nuestro Walrein, eh. Cuidado, chicos, nuestro Walrein, porque es que me gusta mucho, tío. Me gusta mucho el Walrein, el set que tiene me parece también muy bueno. Y yo creo que tenía que estar en el equipo, eh. Un Pokémon muy tanque. Residuos. Ataque de tipo veneno interesante, eh. No he visto qué número era. Aquí, 42. No, 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 a José Ángel, no, no, no. Pero puede aprender la ausencia. Lo que pasa es que este Pokémon es especial, es especial. Por mucho que tenga estaba a favor, yo creo que no renta. Ahora bien, ¿quién más puede aprenderlo? Lo puede aprender de Rock. ¿Y qué le puedo quitar? Le puedo quitar el vuelo. Le puedo quitar el vuelo, sí. Le puedo quitar el vuelo y le damos ahí el residuos, que puede ser interesante en algún contexto. Ah, ¿quieres desafiar al alto mando? Sí, para eso tengo que ganarte a ti. Hola, Granbull, ¿qué tal? Surf. Chao. Ipom. Surf. Quagsire. Surf. Noctowl. La voy a cambiar un poco, ¿no? vamos a cambiar un poco. Vamos a meterle una avalancha. Somos más rápidos con The Rock. Perfecto. Maravilloso. Maravilloso. Hola, buenas tardes. ¿Un objeto qué es? Agobio Ball. No vale para nada. Hola, sí, te daré una paliza. Bueno, inténtalo, crack, fiera. Oye, mucho Dragonite estamos empezando a ver por aquí, ¿eh? Mucho Dragonite estamos empezando a ver por aquí. ¿Qué me haces? Aerochorro. Falla el ataque, maravilloso. Esperaba un ataque de tipo dragón, ¿eh? Os digo que esperaba un ataque de tipo dragón para el Kindra, pero si no, pues mejor. Meganium. Puedo ir con Morata Rayo Hielo o con José Ángel y Puño Fuego. Creo que el Rayo Hielo es más potente. Brazo Pincho, somos neutros, ¿no? Ah, pues no. Pero vamos, ya veis lo que aguanta. Ya veis lo que aguanta, madre mía. Lo que aguanta, ¿eh? Y era débil. Y era débil, Morata. Madre mía. Uf, qué Pokémon, chicos. Qué fichaje de última hora. Qué fichaje de última hora, ¿eh? Esto va a ser como lo de Mbappé, tío. Como lo de Mbappé, venga, agarra un pa' tu casa. Esto va a ser como lo del Mbappé cuando firme el 31 de agosto. MT39, recuperación. ¿Qué? Ya tenía recuperación. Ya tenía recuperación. Bueno. No pasa nada. A ver, ¿qué vamos a poner aquí de primeras para seguir combatiendo? Oye, Cerviño, habrá que verte un poquito en combate, ¿no?
Habrá que verte un poquito, Starmie. No es el mejor Pokémon para enfrentar. No, no es el mejor Pokémon para enfrentar. Tiro de un excavar. Y a ver qué me hace el Starmie. A ver, Starmie, ¿qué tiene? Camuflaje. ¿De qué tipo se vuelve? Al tipo roca. Pues el excavar súper eficaz. Ni hecho aposta, tío. Ni hecho aposta. Mira, 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 mira. Para el carrer. Ni hecho aposta, tío. Ni hecho aposta. Vale, Piloswine. Piloswine. Podemos tirar con Real, ¿eh? Real. Vamos a probar a Real. Si no me equivoco, el poder pasado es eficaz, ¿no? Tenemos fisura también, con este Pokémon. Poder pasado súper eficaz, ¿no? No, es neutro. No me subo las características, ataque arena, vale, otro poder pasado y fuera, vale. No ha estado mal del todo. Nidoqueen, vamos con José Ángel Surf. Y adiós. Nivel 52, perfecto. Dragonite, otro Dragonite, tío, ¿qué pasa con los Dragonite? Están que lo regalan, Están que lo regalan, rayo hielo, al carrer. Velosom. Seguimos. Rayo hielo, y al carrer. Están que lo regalan, tío, los malditos Dragonite. ¡Una Master Ball! ¡Hostias! ¿Qué? vale, ya no me sirve de nada. No me sirve absolutamente nada. Pues mira, pues me he encontrado una Master Ball así de casualidad. Esta roca creo que va para arriba, Esta roca va para arriba. Mira, voy a enfrentarme a los entrenadores y ahora haremos lo de las rocas. Hola, buenas tardes. Por aquí había uno. Ah, no hay nadie. MT-08 es por Agobón, vale, es por Agobón. Me parece una mierda. Pues vamos a subir la roca. Repelente. Me estoy quedando sin repelentes, Y eso que compré creo que fueron 30 en su momento y... Ojo que se van acabando, A ver, pasa esto rápido. Vale, bájalo. Ahí lo tenemos. Dale, dale, dale. Y vamos a abrir otra ruta más dentro de esta calle Victoria. Otra ruta más que es por aquí. ¿Dónde está esa entrenadora a la que nos vamos a enfrentar? Pues sí, vamos. Hola, buenas tardes, Sarpedo. Me puedo meter un tiro vital y lo mato. Aunque me va a golpear, demolición. A ver cuándo me quita la demolición, Cerviño. Vale, no demasiado. Tiro vital y Sarpedo al carrer, ¿vale? Piloswine, otro tipo de hielo. Estamos pesados con los Piloswine, Estamos pesados. Vamos con Ausencio, Surf. Vale, chao. Nidoqueen, Surf. Chao. Velosom. Velosom, mira, Real. Real y Megacuerno. Ahí está, bien. Y Cashform. Pues otro Megacuerno. Pues vale, pues vale, pues muy bien, chicos, pues muy bien. Pues otro combate más que superamos. Vale, aquí hay dos combates. Ahí hay combate doble, vale, 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 cuidado. Vale, ¿quién llevo? Llevo a Cerviño. Sí, podemos ir con Cerviño. Hola, buenas tardes. 5 Pokémon Electrode para empezar. Excavar, para continuar yo. Y ese Electrode fuera, Tiranitar. Tiranitar es débil por 4 en lucha. Tiro vital. Deslumbrar, me paraliza. Por favor, Cerviño, no te paralices, Cerviño, por favor, no te paralices, No te paralices. Tiro vital y ese Tiranitar al carrer. Dragonite, Tiranitar. Cuidado. Cuidado que hay... Empieza a haber cositas, Empieza a haber cositas. Nivel 51 para Cerviño, maravilloso. Y el siguiente es Swallow. Swallow. Lo ideal sería seguir con Cerviño, meterle un excavar. Pero creo que no es lo más adecuado en este momento. Vale, solo yo creo que hay que meterle un buen golpe físico. Vamos con The Rock, me intimida, no me toques los huevos, tío. Voy a paralizarlo. Refugio, se sube la defensa física, bueno. Vale, ya no puedo envenenarlo. Tampoco podía envenenarlo porque es veneno. Y esta avalancha la quita. ¡Golpe crítico! ¡Se lo carga! ¡Madre mía, tío! The Rock, eres la hostia, tío. The Rock es la hostia, chaval. Viene rápidas. Vale, yo voy con José Ángel. Porque The Rock es bastante lento. Surf y fuera. Arbok. Es que vuelve a ser la mejor opción, Cerviño. Pero si no estuviese paralizado. Surf al Arbok, aguanta. Puño fuego para terminar.
pues va, pues se ha recuperado, venga, para tu casa. Para tu casa. Para tu casa, que te estabas poniendo un poquito pesado. Vamos con Ausencio. Para este combate que tenemos aquí a la izquierda. Hola, buenas tardes, 5 Pokémon. A la caza. ¿Todos más rápidos? ¿Todos más rápidos? Te lo cargas, ¿no? Sí. Si no se lo hubiese cargado y el a la caza le da por tener psíquico, Ausencio no lo cuenta. Pero no lo cuenta ni de coña. Vileplume. Vileplume. Vamos a ir con José Ángel, creo yo. Y Puño Fuego. Pero tenemos que ir a curar ya, ¿eh? A ver lo que le quita. Lo deja en rojos. Masa cósmica. Hiperpoción. Déjate de hiperpociones, Ana. Déjate de hiperpociones. Linum. Vamos con The Rock. 3 Pokémon le quedan. Madre mía, tío. 3 Pokémon le quedan. Beso dulce, me confunde. The Rock. Danza pétalo. Vale, tenemos que aguantarlo bien, pero cuidado, ¿eh? Vale, ya no está confuso, perfecto, avalancha. Avalancha y no se lo carga. ¿Le aguanto la danza pétalo? Sí. Sí, te aguanto la danza pétalo, ¿eh? Ni críticos, ni mierdas, te aguanto la danza pétalo. Aguantamos. Y este que se va, pues se va al carrer. Se va al carrer. Victreebel, que todavía no ha acabado esto. Victreebel, vamos a ir con Morata. Vamos a ir con Morata, le vamos a colar un rayo hielo y ese Victory va a carrer, vale. Miltank. Pero oye, ¿pero qué pasa aquí? Surf al Miltank. Vale, más de la mitad de la vida, canto mortal, vale, me da absolutamente igual. Surf, aguante. ¿Qué pasa? ¿Que quieres hacer la gracia, no? No, no, ven Miltank, dímelo, que quieres hacer la gracia, ¿no? Venga, pues haz aguante, venga. A tu casa. Con el canto mortal y el aguante. Ojo a la estrategia esa de canto mortal y empezar a hacer aguantes, ¿eh? Ojo a la estrategia esa, ¿eh? Vamos, que yo he podido cambiar sin problemas. Bueno, chicos, llevo 32 minutos, pero... Es que... Habría que terminar la calle Victoria, ¿eh? Habría que terminar la calle Victoria. ¿Por qué? Porque no queda calle Victoria para media hora. ¿Me entendéis, no? No queda calle Victoria para media hora, pero ni de coña. Vale, esto es todo de frente. No queda media hora de calle Victoria. Entonces, yo creo que esto hay que terminarlo aquí ahora. Tenemos aquí combate doble, chicos. Vamos a hacerlo. Hola, buenas tardes. Tula. Y el otro que se llamará Tremenda, ¿no? Tenemos intención de convertirnos en campeones. No, no creo que se llame Tremenda, pero ojo, chicos, combate doble. No sé cuándo queda la calle Victoria, no debe quedar mucho. A luchar contra pareja guay, Desi Tula. Uf, habría molado Desu Tula. Pero no es el nombre. Vale, Rhydon y Swampert, chicos. Rhydon y Swampert, vale. El surf se carga a Rhydon. Y el surf va a hacer daño por dos al Swampert. Que es neutro. Y que va a recibir daño. Rhydon cae. Swampert recibe daño. Se come otro surf. Se quedan rojos. Rayo burbuja, vale. Vale, sin problemas, sin problemas, chicos. Sin problemas este combate doble. Que podía tener su complicación, pero ya habéis visto que no la ha tenido. ¿Esto a dónde baja? Vale, esta es la salida. Has conseguido abrirte paso por la calle Victoria con mucho valor. Es para alegrarse. Como reconocimiento de tu hazaña te enseñaré doble filo. A ver, ¿qué es realmente? Tambor. Uf, no. Quita, me parece peligroso el tambor. Vale, pensaba que quedaba más en la calle Victoria. Dejadme un segundo entonces. Porque creo que me he saltado una parte que habrá un objeto o algo. ¿Qué es? A ver, vamos a verlo. Es subiendo esta roca. Ah, no. Subiendo la roca no hace falta subir la roca, es por aquí abajo. ¿Qué será para coger un objeto o algo? Hay un científico aquí, efectivamente un objeto. Seta grande, mira, pues la seta grande quizás sirve para ir al recuerdo de movimientos, ¿eh? Pues igual sirve. Igual sirve. Vale, voy a tirar con José Ángel, creo yo. Y si no me equivoco, es el último combate. Si puedes pasar por aquí, podrás enfrentarte al alto mando. 3 Pokémon, chicos, un Mainum para empezar. Surf. Es Mainum. Lo recuerdo por si al juego se lo había olvidado, ¿eh? Walrein. ¿Qué le hago yo al Walrein?
Bueno, tengo mi Wolverine con electrocañón. Y que le saca 12 niveles. Si no fallamos el electrocañón... Ahí está, Wolverine al carrer, perfecto. Y Wobbuffet para terminar. Pues mira, Wobbuffet, te vas a comer un surf. Bueno, no te vas a comer un surf porque se me había olvidado que eres inmune al agua. Pero sí te vas a comer un par de rayos hielos. Este Wobbuffet fuera, chicos. Y ahora sí, podemos decir, con la cabeza bien alta, que hemos terminado la calle Victoria. Bueno, a ver, hemos terminado la calle Victoria, sí. He terminado la calle Victoria, pero tengo que volver a colocar la piedra esta de mierda ahí arriba y tengo que volver a recorrer todo esto para llegar abajo, ¿no? ¿O no hace falta? ¿Esto aquí está abierto? Ah, está abierto, está abierto. Vale, está abierto, chicos. Abierto, se ha quedado abierto. Vale, 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 vale. Pues, chicos, calle Victoria completada con éxito. Ahí estamos. Música de Liga Pokémon, chicos, música de Liga Pokémon, Música de Liga Pokémon, chicos. Mesetañil. Vámonos para adentro. ¡Oh, chicos! Chicos, 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 vamos a curar. Y a ver, Vamos a curar y a ver, porque yo creo que estamos así listos, Yo creo que así estamos listos, chicos. A partir del siguiente episodio haremos dos al tomando. Yo creo que dos al tomando y el combate contra el campeón, creo que haremos, Creo que lo haremos así para la Liga Pokémon, para terminar esta serie. Y solo nos quedaría, así de última hora, ver... Mira, vamos a hacer un viajecito rápido, ¿vale? Para ya el siguiente episodio, que sea Liga Pokémon desde el principio. Un viajecito rápido a ver el tema de la seta grande que hemos conseguido, No, no, hay que echarle un ojo a esto, Espérate, que igual podemos aquí, de repente, conseguir un ataque de la hostia para terminar, Cuidado, Igual no. Hola, señor, tengo una seta grande, ¿te interesa? ¿Hueles a seta? ¿Quieres que le enseñe movimiento a uno de tus Pokémon? Sí. Cuéntame, ¿qué puede aprender? Pistola agua, pedrada, triataque, furia dragón, hidrochorro, escupir, meditación, martillazo, reciclaje. Nah, como mucho el martillazo, como mucho el martillazo. Morata, ¿qué puede aprender? Tumbarrocas, avalancha, batido. Aunque le puedo enseñar la recuperación, Frío polar, puño hielo y agua lodosa, canto, afilar. Espérate, que hay más, que más. Afilar, martillazo, fortaleza. Vale, Vale, batido está bien, pero podemos ponerle recuperación. Por MT, así que... ¿Cerviño qué puedo aprender? ¡Oh! Danza dragón. Vale, 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 danza dragón. Puede aprender también detección, pero danza dragón me parece el más top. Por aquí nuestro amigo el Gengar. Nuestro amigo Ausencio. Buah, bomba lodo es que... Si este Pokémon fuese... Si el veneno fuese especial... Si esta bomba lodo fuese especial... lo haría sin pensarlo. ¿Qué puede aprender de Rock? Bola neblina, granizo... Nah, no es gran cosa. No es gran cosa. ¿Y real? ¿Nuestro Armaldo? Desenrollar. Buah, tío. Yo creo que vamos a por la danza dragón, Yo creo que vamos a por la danza dragón, chicos. Danza dragón. Que sube ataque y velocidad. ¿Y qué le quitamos? Le quitamos la garra dragón. Garra dragón al final es efectivo contra los tipo dragón. Contra nadie más. Y es especial. Si me encuentro un tipo dragón, no voy a sacar a Cerviño, que puede morir contra un dragón. Voy a sacar a Morata, que tiene rayo hielo. Además, los dragones de estas generaciones son Dragonite, débil por 4, Flygon débil por 4 y Salamence débil por 4. Creo que no hay más dragones. Así que todos son débiles por 4 al hielo. Así que, sin ningún tipo de duda, sacaría a Morata en caso de que saliese cualquier dragón en la liga. Yo creo que le vamos a quitar la garra dragón, Además, este Pokémon es físico, tío. Es que este Pokémon es físico. Buah, imaginad lo que puede ser encontrarme un Pokémon así de mierda y decir, ¡pum! Venga, una, dos, tres, danza dragón. Yo creo que ha sido una buena decisión. Yo creo que ha sido una buena decisión. Mira, vamos a ver las estadísticas del Pokémon, tío. Es que no hay color, 121 de ataque físico, 99 de especial. Yo creo que es una buena decisión y que podemos liarla bastante con este Cerviño
Solo le ha faltado aprender terremoto en lugar de excavar. Si hubiese tenido terremoto para recordárselo, de cabeza, ¿no? Pero no ha sido así, chicos. Pues nada, pues con esto vamos a despedir el episodio de hoy. En el siguiente comenzará la Liga Pokémon. Dos primeros del alto mando, Lorelei y Bruno. Y chicos, cositas, cositas las que se vienen. Espero que os haya gustado este episodio. Si es así, podéis dejar un like y mañana a tope con este final de Pokémon Rojo Espectro.